Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Estamos otra vez con José la Bastida y con Karen. Y les, bueno, José nos hizo dos maquillajes súper fáciles para hacer en su casa con cosas que probablemente ya tienen o que pueden conseguir muy fácil. Yo soy, claro está, Black Swan y Karen es una gitana. Si quieren ver el video de Karen, al final del video les dejo el link. Y abajo también. No siempre en Halloween te tienes que disfrazar de algo terrorífico. También puede ser con mucha moda y con mucha tendencia. Y te preparamos dos looks bastante divertidos que puedes hacer este Halloween y ser la más guapa de toda la fiesta con Maybelline. Y quédense aquí si quieren ver este tutorial. El primer paso va a ser aplicar Dream Fresh BB Cream en toda la parte central del rostro. Yo les recomiendo utilizar la más clara para darle mucho más dramatismo a nuestro maquillaje. La base más clara, nada más la vamos a aplicar alrededor de los ojos como si estuviéramos marcando un antifaz. Y los contornos los vamos a difuminar. Vamos a poner un poco del corrector Fit Me para eliminar perfectamente la ojera. Después vamos a utilizar la base Fit Me 210 para enmarcar el rostro y la base blanca que ya aplicamos. Ahora, con el polvo Fit Me, el más claro es el 120. Entonces vamos a saturar la zona donde aplicamos nuestra BB Cream y vamos a sellar perfectamente el corrector y la base. Y eso va a hacer que quede más blanco nuestro rostro. En lo personal, yo no quiero sellar el resto del rostro para que se quede más luminoso y con más tendencia y mucho más fashion. Con el dedo vamos a aplicar Infinite White de color Tattoo en todo el párpado móvil, hasta la ceja, por arriba del lagrimal, párpado móvil, y nos vamos a subir hacia la sien con color Tattoo. Y lo que vamos a utilizar ahora para hacer las alas del cisne es Lasting Drama Eyeliner. Y con el pincel que tiene, vamos a trazar una línea justo hacia la ceja. Esta línea la vamos a unificar hacia el lagrimal. Vamos a marcar un pico, que esto es el inicio de las alas del cisne negro. Vamos a dibujar perfectamente bien la ceja, porque esta es parte de nuestra ala. Ahí está la forma, como estamos haciendo nuestra ala. Con el mismo delineador, trazamos una línea gruesa por debajo de la línea de agua. Esa línea, a la hora de que llegamos al final del ojo, la vamos a sacar hacia la sien. Vamos a saturar perfectamente bien la ceja. Y ahora lo que vamos a hacer es que por dentro de nuestra ala vamos a empezar a trazar algunas líneas como si esto fuera un rompecabezas. Hagan de cuenta que estamos dibujando como plumas. ¿Ya vieron cómo va tomando forma nuestra ala?
Después vamos a utilizar Color Tattoo Always Green, porque las alas de Black Swan tienen unos detalles en verde. Lo que vamos a hacer es que vamos a saturar nuestra brocha y vamos a aprovechar la misma tinta del delineador negro que ya aplicamos y vamos a difuminar un poco encima del negro, como si las alas de nuestro cisne fueran un poco tornasol. Vean cómo utilizamos la sombra Always Green para darle como sombras a nuestras alas. Ahora, con el cuarteto Green with Envy vamos a utilizar el verde más oscuro y vamos a aplicar un poco con una brocha transversal. Lo vamos a depositar con ligeros golpecitos sobre el color tattoo verde Always Green. Para que se vea mucho más dramático el ojo. Si llega a caer un poco de polvo, es muy fácil corregirlo. Con una brocha abanico que ya esté muy abierta, lo que vamos a hacer es que la saturamos de polvo translúcido de Fit Me y nada más empujamos los residuos que cayeron en el ojo. Y después, con la máscara de pestañas de Rocket, estamos estrenando, vamos a aplicar bastante máscara de pestañas y ya tenemos la primera. Y luego, para darle más profundidad al rostro, vamos a mezclar un poco del Medium Bronze de Fit Me y del polvo 315, que es el más oscuro de Fit Me, y vamos a trazar una línea muy dramática por debajo del pómulo. Ahora, para hacer los labios de Black Swan, vamos a utilizar Master Drama, el negro, y vamos a trazar una línea en el contorno del labio. No la hagan muy espesa porque la tenemos que difuminar. Vamos a difuminarlo hacia el interior del labio. Sobre el delineador negro vamos a utilizar Superstay 14, Wine and Forever, y vamos a volver a difuminar la línea negra que trazamos. Y luego, con Superstay 14 en Dream Ruby, nada más por dentro del labio, vamos a teñir lo que nos falta. Ahora sí, quedó lista para la fiesta de Halloween. Muchas gracias por ver este video. Recuerden suscribirse, darle like y compartir este video. Abajo les dejo mis redes sociales, las de Karen y las de José, por si lo quieren seguir también. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Está en ti, está en medio.